fusión de humor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, queridos bifuqueros? Hoy os traemos aquí, como podéis ver y como habéis visto en la miniatura y en el título, todas las cachimbas que tenemos. Nos lo pidió un suscriptor, así que aquí tiene el vídeo que quería, que nos dio una idea muy buena. Y es que nunca las habíamos juntado así todas de golpe, y vamos a contaros un poquito, para que el vídeo no quede muy seco, muy soso, que un poquillo la historia que tiene detrás de cada una. Así que vamos a comenzar, las hemos ordenado cronológicamente según cuando las compramos o nos tocaron, porque ya veréis que hay historias detrás de cada una. Y hoy os traigo, os voy a hablar de esta Mr. Sisa Rocket 2.0, la versión creo de Groot o algo así, en este color que veréis que os ponemos tomas. Una cachimba muy básica que ha salido mil veces en el canal, 100 pavetes nos costó a un amigo y a mí, y así fue como nos adentramos en el mundo de la cachimba. Fácilmente hace 3 años, 4 años, y nada, cachimba súper barata, bien de precio, calidad, precio, lo mejor que había en ese momento, y lo que digo, nos costó 100 eurillos en la tienda Bengala del Plaza Norte, y fue con la que comenzamos. Así que nada, ahí comenzamos con la cazoleta, la que traía, la de barro rojo, malísima. Nos recomendó un colega cómo comenzar, nos dijo esta sí o sí, que es la mejor que hay ahora mismo por ese precio, y eso es lo que hicimos. Pues como segunda adquisición, como veis por aquí, está la Mr. Sisa Mini Khalifa. La verdad que bueno, como veis, una pasada de cachimba. Yo os digo que es mi favorita de las que tenemos hasta ahora. Y bueno, cabe decir que la base no venía incluida, la pillamos en un pack. Y bueno, la verdad que combina a la perfección, es una pasada. Y cabe decir que eso, como vimos, que le íbamos a dar bastante a lo que es la cachimba y tal, y solo teníamos hasta ahora la de Toti, la Rocket, decidimos tirar a por un mejor salto de calidad con esta Mr. Sisa Mini Khalifa. Como veis, bueno, las cobritas son una pasada y bueno, es un salto bastante bueno de calidad. También, bueno, como veíamos que iba a ser una cachimba para todos, hicimos un pequeño bote en el que juntamos precios, bueno, cada uno ponía una parte y al final pues conseguimos adquirirla. 30 pavos pusimos por cada uno. 30 euros cada uno, sí, sí. 5 colegas. O sea que súper bien, la verdad. Una cachimba increíble. Bueno, pues como podéis ver aquí, la Embery Mini Mono Flip. Me da un poco de pena el tener que explicarla yo, porque es de uno de los integrantes que actualmente no está aquí, pero sigue en el proyecto, que es Steven. Pues como veis, se la compró alrededor de dos años y medio. Quería su primera adquisición en la parte. Le costó en torno a unos 100 euros, venía con un pack que le venía carbón, hornillo, doble plato, base y demás, y fue una buena compra para él. Como quería iniciarse solo en su casa, se cogió ese pack de oferta y se inició él aparte probando más cosas. Esta ya pesa un poquito más para cogerla como la Mini Khalifa, menos mal que esa está encendida y no la he cogido. Y es que tenemos aquí la Temente Alquimia Premium, más tarde veréis que hay una muy parecida. Y esta otra adquisición de Steven, como ha dicho Jaramillo, ahora mismo no puede estar para contároslo, pero es adquisición suya. Ahora mismo llevamos una mía, una de todos y dos de Steven. Y es que él se la compró porque le empezó a picar el gusanillo después de esta Embery Mini Mono, como ha dicho Jaramillo. Le empezó a picar el gusanillo y quiso algo más, algo de más calidad, para él solo, para su casa, aunque ahora la tenemos en el local para todos. Pues eso, él se la compró en torno a 130 euros en la tienda de Bengala, y una adquisición que es muy muy buena, hemos hablado maravillas sobre ella y que Steven eligió muy bien. Bueno, pues como ya han hablado mis compañeros, yo quise también tener una cachimba propia en casa para experimentar. Como podéis ver aquí, la Toro es una cachimba muy barata para empezar en el mundo. Yo no me quería gastar mucho, quería jugar más en las mezclas y en las cazoletas, y preferí
gastarme poco, pero que sea de buena calidad, ya que no pesa, como podéis ver, no se cae. Lo único malo, como lo hemos dicho, la base. Pero sí, es una buena para empezar. Yo la recomendaría a cualquier persona que quiera estar en casa. Tiene mucho cariño, ¿eh? Sí. Mi bello. Pues como veis por aquí, tenemos la Demente Alquimia. Esta ya es la normal, hemos hablado antes de la Premium. Y bueno, como veis por aquí, una cachimba de materiales quizá un pelín más básicos que la Premium, pero la verdad que rinde igual. Entonces, bueno, por un precio, yo creo que serían unos 40 euros menos, quizá, más o menos. Está súper bien. Además, el diseño es una pasada. Y bueno, a ver qué tal tira, mira. Ya veis que es una pasada la purga y todo. Y nada, esto es una cachimba que, bueno, conseguimos, por así decirlo, entre todos, aunque bueno, era en el vídeo que tenéis en YouTube anterior, ya de hace fácil un añito y pico. El primer vídeo, yo creo. Yo creo que el primer vídeo del canal, sí. Las cajas sorpresa de Bengala. Y era pues que te podía tocar un ticket con una cachimba. Y en este caso fue en la caja de Steven, la caja sorpresa, que le tocó el ticket de la Demente Alquimia. Entonces, pues es una cachimba que la verdad que está súper bien, por alrededor de 100 euritos, una pasada, la verdad. Pues vamos con la penúltima adquisición hasta la fecha y se trata de esta maravilla. Es una pasada de cachimba, la verdad, y es la Stimulation Expansion Mini. Una cachimba que, la verdad, es una locura, como veis, increíble. Y esto ya creo que fue más típico capricho que nos dimos, ya pues también dando un salto de calidad en las cachimbas que hemos traído hasta ahora, ¿vale? Estamos hablando, bueno, hasta ahora, hasta la fecha, yo creo que es la cachimba más cara que tenemos. Que lo mismo hicimos un bote entre todos, al igual que con la Mini Califa, pero esto ya, pues, como hemos dicho, dando un salto de calidad. Entonces, bueno, se ven los materiales, bastante más pesada, tiene un montón de sistemas de purgas diferentes y, bueno, para el que quiera ya especializarse más un poquito en este mundillo, yo creo que es del top mejores cachimbas que puedes comprar por menos de 200 euros. Bueno, pues por aquí tenemos la Evadía Phantom, que el número de la suerte es el 8, mi fecha de cumpleaños, para dejarlo exacto. Nos tocó en un sorteo en una cata que fuimos, que también tienen vídeo en el canal. Sí, que tenemos el vídeo ahí en el canal, que podéis ir a verlo antes. Y es una gama media, no pesa nada, como podéis comprobar. Es una cachimba en torno a 80 euros para esas personas que a lo mejor quieran tirar más a las cazoletas, más las mezclitas, pero estaría muy bien. No hay nada más que decir, pues ya sabéis, chavales, dar like, suscribiros, dejadnos algún comentario que queráis, mezclitas, reviews, y nos vemos.